Para. 1-0-4-0-4-1. Hay que hacer la inversa, ¿no? Muy bien. Para hacer la inversa, hay que poner aquí. Por Gauss, hay que poner aquí. La matriz de entidad. Y ahora hace operando fila y columna que aquí esté esto. Eso es lo que te han explicado, ¿no? Vale. Menos mal que este es 1. Por ahí nos liberamos. Ahora hay que hacer este 0. ¿Cómo hago esto 0? Y te tiene que dar esto aquí. O sea, esto tiene que quedar 1, 1, 1 y esto 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que esto sea un 0. Lo que hago es multiplicar la primera por 3 y restarla. Es decir, hago F2 menos 3F1. ¿Vale? Entonces la primera la dejo igual. ¿Y qué hago? 3 menos 0. 0 menos 3 por esto. ¿Cuánto es? 6. 4 menos 3 por esto, 1. 0 menos 3 por esto, menos 3. 1 menos 3 por esto, 1. Y 0 menos 3 por esto, 0. Y esta se queda igual porque tengo ya el 0 aquí. Ahora, tengo que hacer que aquí haya un 0 también. Pero es que aquí también me tiene que dar un 1. ¿Qué hago? Divido todo esto entre 6 y es algo que puedo hacer. Dividir 1 entre 6 para que me quede aquí un 1. Lo voy a hacer. 1 menos 2, 1. 1, 0, 0. 0. 1. Un sexto. Menos 3 sextos, que es menos un medio, un sexto, 0, 0, 4, 1, 0, 0, 1. Ahora tendría que hacer F3 menos 4 por F2. F3 menos 4 por F2. La primera se queda igual. La segunda se queda igual. Y esto sería esta menos esta, 0. Esta menos esta, 0. Ahora, 1 menos 4 por un sexto son 2 sextos, que es un tercio. Ahora, esta menos 4 por esta sería más 2. Esta. Menos 4 por esta sería menos 4 sextos, que es menos 2 tercios. Y esta menos 4 por esta es 1. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo? ¿Cuál es el problema con las fracciones? Es lo mismo. Y las fracciones no se puede, ¿no? Está prohibido. No, no es más difícil. Es igual. Son números. Bueno, no se puede trabajar con fracciones, ¿no? Pues venga. 1 menos 2, 1. 1, 0, 0. Pero es que si no trabaja con fracciones, aquí es que tiene que dar un 1. No, no, no. No. Tiene que dar aquí la matriz de entidad.
Aquí tiene que dar un 1, no un 0. Entonces, vale, esta la deja igual. Y ahora aquí a eso, (6f3) menos 4f2, ¿no? Muy bien. (6f3), esto sería 0, 6 por 4, 24, menos 24, 0, 6 por 1, 6, menos 4, 2, 6 por 0, 0, menos 4 por 3, por menos 3, más 12, 6 por 0, 0, menos 4, y 6 por 1, 6, menos 0, 6. ¿Te da eso? Muy bien. Ya tenemos esto, que es 0, 0, 0. ¿Vale? Ahora hay que hacer 0, esto, esto y esto. Pero para operar, tengo que operar con esta fila. Porque si opero con estas dos, ya empiezo a meter números que no son 0 aquí. No me conviene. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? No. Porque tienes que operar con esta. No puedes operar esta con esta. Porque entonces si opera esta con esta, te mete aquí el 1. Y ya que tenemos 0 esto, no podemos quitarlo. Así que hay que operar con esta. Entonces lo que puedo hacer es, por ejemplo, multiplicar. Hacer esta. Hacer esta por 2. Menos esta. ¿Vale? Y me queda un 0 aquí. 2 por esta menos esta, me queda un 0 aquí. Esta se va a quedar igual. Y esta sería 2F2 menos F3. Esto sería un 0. Esto sería 2F2 menos F3, un 12. Y esto sería 2 por 1 menos 0, 0. Vamos bien. Ahora sería 2F2, que sería menos 6, menos 12, menos 18. 2 más 4, 6. Y 2 por 0, 0, menos 6, menos 6. Muy bien, ya solo me queda una cosita muy pequeña, no me quedan dos cositas pequeñas. Hace que aquí haya un 0, yo empiezo por aquí, 0, 0, 0, y ahora voy por aquí, 0, 0, 0, ahora voy por este. Hago. (2F1) menos F3. O sea, 2 por esta menos este, y me queda 2 por 1, 2, menos 2, 0. La segunda la dejo igual y la tercera también. Entonces sería 2 por esta menos esta, sería 2. 2 por esta menos esta sería menos 4. 2 por esta menos esta sería 0. Ahora, 2 por esta menos esta, menos 10. 2 por esta menos esta, más 4. Y 2 por esta menos esta, menos 6. Y ya solo me queda hacer 0 esta. Y para hacer 0 esa, la tengo que operar con la segunda, que tiene 0 aquí y 0 aquí. No me va a molestar estos dos. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer 3F1 más F2. Esto no tiene nada que ver con eso, así que por aquí. La segunda la dejo igual.
La tercera la dejo igual. Y ahora, vamos a ver, 3F1 más F2. F1 más F2. 3F1 más F2. Entonces por medio, menos 30, menos 48. 3 por 4, 12 más 6, 18. Y menos 18 menos 6, menos 24. Y ya la tengo pinchuita. Ya solo me falta una cosita. Que es que aquí tiene que dar 1, 1 y 1. Entonces, divido esta fila entera entre 6. Me queda 1, 0, 0. 9, menos 8, 3, menos 4. Está entre 12. 0, 1, 0. Entre 12 sería menos 18 entre 12 es menos 3 medios. 6 entre 12 es 1 medio y menos 1 medio. Esta es la única manera de dejar que las fracciones aparezcan al final. Y divido esta fila entre 2 y me queda 6 menos 2, 3. Y esta sería la inversa de esta. Yo te digo, esto no te lo van a poner. Ni te van a poner